Buenos días, Egunon, a todas y a todos. Bienvenidos al pleno convocado para el día de hoy, 17 de enero del 2019. Y empezamos con el siguiente orden del día. Primero, si os parece, han presentado EH Bildu dos puntos para incluir como urgentes en el orden del día. Pues pasamos la inclusión, o sea, pasamos a votar la inclusión o no de los puntos. Sí, 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 lo leo. Son tres. Ah, son tres. Sí, uno, dos, tres. A ver, primero. Brescia Pequeño Fervenza, concejal del Ayuntamiento de Orcoyen con domicilio habitual y correo electrónico orcoyenbildu@hotmail.es, en nombre propio y en representación del Grupo Municipal de EH Bildu Orcoyen, como mejor proceda en derecho Diego. Pese al compromiso adquirido por el alcalde y la concejala responsables de los servicios sociales en diciembre de 2017 para su actualización durante este año, la ordenanza de ayudas sociales del Ayuntamiento de Orcoyen, aprobada por primera vez en el año 2015, ha vuelto a quedar sin vigencia, un año más tras terminarse el año en curso sin que se haya renovado. En años anteriores también tuvimos que recordar que se había pasado el plazo y si queríamos poder ayudar a nuestras vecinas y vecinos, teníamos que al menos renovarlo. Pese a que las ayudas implantadas por el Gobierno de Navarra cubren la mayor parte de los objetivos de nuestra ordenanza, es necesario tener la ordenanza municipal en vigor para que nuestras vecinas y vecinos puedan recibir esas ayudas. Por lo que se propone al Ayuntamiento de Orcoyen que acuerde: 1. La actualización de los importes económicos de las ayudas según consta en la documentación adjunta, en amarillo. 2. La ampliación del periodo de validez de la ordenanza reguladora de las prestaciones económicas directas a personas y o familias al año de 2019. En Orcoyen, a 17 de enero. Y adjunta la aprobación definitiva de la ordenanza municipal reguladora de las prestaciones económicas directas a personas y familias, que es la de 2015. Y en amarillo, ¿no?, las actualizaciones de los importes. Que en concepto de subvenciones, primero se propone esta actualización. Las familias demandantes de estas ayudas económicas podrán beneficiarse a lo largo de un año natural por todos los conceptos y mientras exista consignación presupuestaria hasta un máximo para el año 2019, será, de 1.300 euros. En 2015 eran 1.800 euros. Y luego, por unidad convencional, si es una persona, en 2015 eran 150 euros, para 2019 se propone 200 euros. Si la unidad convencional es de dos personas, antes en 2015 eran 200 euros, ahora 300. Para tres personas, de 235 euros en 2015 se pasa a 400 euros. Y para cuatro personas o más, de 270 euros en 2015 se pasa a 500 euros. La actualización. Luego, en el punto sobre el alojamiento, la cuantía máxima de la prestación por este concepto será de 500 euros en 2015 o 700 euros anuales en 2019. Y para el caso concreto de pago de habitación en vivienda compartida pasa de 300 euros a 400 euros anuales. Vale, más. Mantenimiento de la vivienda habitual del solicitante. Vale, esto incluye, así para que nos entendamos, cubre cualquier suministro de luz, gas, agua o teléfono que origine un aviso de suspensión del servicio y que se haya producido de forma puntual y altas de contrato de suministro energético de agua en nueva vivienda de promoción pública o de similares características. La cuantía máxima de la prestación por este concepto será de 250 euros anuales, en 2015 era 150, para las deudas de suministro energético de luz y gas, y de 150 euros anuales para las deudas de suministro de aguas y 100 euros anuales para los gastos de teléfono. Os vuelvo a decir las cifras, ¿vale? Para suministro energético pasa de 150 a 250. De agua, de 100 a 150. Y de teléfono, de 30 a 100 euros.
Luego, ayudas de transporte público. Se establece una prestación económica por un importe máximo de 50 euros. 50 euros anuales eran en 2015 y ahora son 100 euros anuales. Más. Rendimiento neto mensual. Vale, por gastos de alquiler o hipoteca o vivienda en general. El rendimiento neto mensual se obtendrá de descontar a los ingresos brutos de la unidad de convivencia los gastos de vivienda, alquiler o hipoteca, con un límite mensual de 600 euros. Antes eran 450. Vale. Para el cálculo de los rendimientos, según el número de miembros, por un miembro serán 600 euros, antes eran 510. Por dos miembros, 700 euros, antes 630. Por tres miembros, 750, antes 690. Cuatro miembros, 800 euros, antes 750. Por cinco miembros, 850, antes 810. Por seis o más miembros, ahora 900 euros, antes 870. Y esos son los cambios respecto a la normativa del 2015. Yo, por decir algo, a mí me parece bien que lo hayáis presentado, pero me parece que esto requiere un poco más de estudio, ¿eh? Y por nuestra parte yo no lo pasaría, pero sí que lo estudiaría para el próximo pleno, pues para incluirlo en el orden del día y que se traiga una propuesta un poco revisada también por los servicios sociales, por intervención, y que la concejala y los demás nos podamos dar un poco por enterados y dar una vueltilla. Y lo otro, lo mismo. Nosotros también, yo creo que algo tendrá que decir la concejala, que se ha enterado en este momento, y creo que es una cosa que tenemos que estudiarlo, y así de sopetón, no. O sea, no, nosotros estamos por la labor de estudiar estas cosas, ¿verdad? Pero tiene que ser con... El tema está que hace diciembre del año 2017, en una sesión ordinaria del pleno, Carlos, tú, en concreto las palabras que utilizaste, porque se volvió a renovar tras volver a recordar los otros y advirtió el secretario y a todos los servicios sociales que si no está esta ordenanza en vigor no se puede recibir las ayudas sociales del gobierno de Navarra, y en este mismo pleno tus palabras fueron: le lanzo el guante a la concejala y nos comprometemos en comisión a que en el primer semestre del año se actualice. Habéis tenido un año, más de un año, para actualizarla y ponerla. Y lo que nos estáis planteando es lo mismo del año pasado. Entonces, esto es muy urgente. Si no tenemos la ordenanza en vigor, igual este mes ningún vecino de Orcoye puede recibir ayudas sociales de las de emergencia, y para nosotros nos parece súper urgentísimo. Una, para que se incluya, y dos, para que se apruebe. Vamos. Bueno, yo entiendo que todos los vecinos y vecinas de Orcoyen, aun no teniendo actualizada la ordenanza que tú dices, han recibido ayudas durante todo el 2018. Entonces, no, estamos hablando del 2019, la tenemos que actualizar para que este mes puedan recibir ayudas. Pero que lo mismo que no se actualizó en el 2018, si no se actualiza en enero del 2019, podrán seguir recibiendo las ayudas como se han recibido en el 2018. A ver, Carlos, hay dos cosas. Una, la actualización de los importes, que nos parece que después de tres años ya es hora, y puesto que no se ha hecho nada desde servicios sociales con este tema, pese a los compromisos de Boca año tras año, no se ha hecho nada. Y otra cosa es la ampliación del periodo de validez, que es que lo advirtieron en 2018, no se actualizó, pero estaba en vigor, porque la actualizamos en el pleno de diciembre. Era vuestro compromiso actualizarlo en el primer semestre. Entonces, este año han recibido ayudas con los importes de la ordenanza de 2015, por eso nosotros lo que hemos hecho es copiar y pegar de la de 2015, que es lo que se aplicó el año pasado también, por eso las fechas marcando el rato 2015, y no estaba actualizada, pero teníamos una ordenanza en vigor, podían recibir ayudas. Si nos ceñimos a lo que se advirtió desde Servicios Sociales y desde Secretaría de este Ayuntamiento el año pasado para el pleno de 2017, dijo, al menos hay que ampliar el periodo de validez para que tenga alguna cobertura, si no está en su cobertura. Y a día de hoy no hemos ampliado el periodo de validez, la ordenanza dejó de estar en vigor el 31 de diciembre de 2018 y en 2019 no tenemos ordenanza en vigor. Entonces, vale, queréis ganar un mes más de tiempo, un mes más que se suma a los días que llevamos de este año, no queremos ganar nada. O sea, nos parece urgentísimo tener que aprobar esto, entre otras cosas, porque pues como se nos advirtió, si no hay ordenanza en vigor,
Para el pleno del mes de febrero plantearemos una, después de revisar la documentación, plantearemos la modificación de la ordenanza si lo consideramos oportuno y le daremos el plazo de validez. Se vote la, incluso, entonces, votamos a la... Yo tengo una pregunta. Para poder trabajar en el próximo pleno la propuesta de HBTU, primero tendría que, aunque no se aprueben las tarifas, habría que votar la urgencia pues, positivamente, ¿no? Para que quede constancia ese acuerdo o no. No, porque lo meto yo como punto de orden del día. Digo, esto que traíamos aquí era una propuesta de mínimos que creíamos que, que era una subida después de 3 años. Esto no es concretamente nuestra propuesta. Nuestra propuesta de ordenanza es mucho más ambiciosa que esta. Ya la trabajamos y la presentamos en 2015. Digo que si se va a poder abrir un periodo de presentar. Esto sí, se avisa porque pues, no, no, lo trabajamos. Nuestra ordenanza trabajada con nosotros. Vamos a ver, pero no, vista esta propuesta, lo pasaremos a los servicios sociales a intervención. Nosotros le daremos una vuelta, sobre todo a la concejala responsable, supongo, yo, nosotros también. Y en comisión traeremos un borrador y lo trabajaremos entre todos. O sea, cada uno que hay en la comisión que haga sus propuestas y veremos a ver cuáles admiten y cuáles no. Entre tanto, señor alcalde, que es la pregunta que quería hacer yo, posiblemente no tenga no lugar, ¿no? Pero en tanto en cuanto se puede ampliar lo que teníamos el año pasado hasta... Vamos a ver, en tanto habrá que determinar si lo pasamos o no lo pasamos. Si lo pasamos, trataremos esas cosas, si no lo pasamos, pues no. Cuando digo mientras, digamos... Ya te he contestado, que si queréis que se trate en pleno, lo tendremos que pasar y entonces para hacer esa propuesta. Hay dos puntos dentro de la propuesta. Nosotros nunca hemos tenido ningún problema en que se vote punto a punto nuestras propuestas. Yo creo que nunca hemos... O sea, siempre que se nos ha pedido, nos ha aceptado. Yo no estoy diciendo eso, ¿eh? Bueno, también se podría hacer eso. Aprobar. Estás pidiendo una cosa y te estoy diciendo que se vote así. Aprobar el punto número 2 y lo podríamos pasar. Aprobar el punto número 2, que es la ampliación del periodo de válido de la ordenanza, en los términos en los que ya está aprobada, y hacer la revisión para el periodo de la ordenanza. La ordenanza está en vigor, salvo que se hubiese aprobado para un periodo en concreto. No, es que aquí no lo he visto. La ordenanza no veo que se aprobado. Eso es lo que proponía yo. Todos los años se ha aprobado. Que como está hasta que no entre la nueva. Entonces lo pasamos a pleno, como orden del día. Venga, pasamos el y lo otro, pues ahí, bueno, si quieres leerlo. Entonces este pasa, ¿vale? El punto primero que hemos, el que hemos tratado de las ayudas de hasta actualización. Derecho Pequeño Fermenza, concejal del Ayuntamiento de Orcoyen, con domicilio habitual y correo electrónico orcoyenmildo@gmail.es, en nombre propio y en representación del Grupo Municipal de HBildu, como mejor proceda en derecho ante la celebración del próximo pleno ordinario de enero de 2019, digo, el Ayuntamiento de Orcoyen no ha actualizado ni renovado la convocatoria y las bases reguladoras de las subvenciones para la contratación de personas desempleadas de Orcoyen de 2019. Ante la necesidad de tener en vigor dicha convocatoria para que vecinas y vecinos de Orcoyen puedan verse beneficiadas, se propone al Pleno del Ayuntamiento de Orcoyen que acuerde renovar la convocatoria y las bases reguladoras de las subvenciones para la contratación de personas desempleadas de Orcoyen para 2019. Y en los mismos términos, pero con un objetivo diferente, propone también renovar la convocatoria de ayudas. A ver, renovar la convocatoria de ayudas para la convocatoria de ayudas y bases para el fomento del autoempleo del 2019. Bueno. O sea, una es de desempleadas y otra de autoempleo. Bueno, pues esto como no es algo que tampoco es. Esto cambia ya. Bueno, tampoco es algo que tenga excesiva urgencia, entonces pues sí. Sí, puedo explicar un poco la cuestión del planteamiento del mismo. Nosotros también creemos que esto requiere una actualización, pero sí que para una actualización requiere unos datos más concretos y ver si han llegado algún tipo de propuestas, como digo, otro año, pues de mejoras y demás. Entonces lo que planteamos es su renovación para que por lo menos esté en vigor y la gente pueda solicitar con los mismos... va a ser reguladora en 2018, es un poco lo que varía respecto al anterior. En el anterior sí que creíamos que se actualizasen los importes, y en esta, bueno, se renovaron los importes, me parece que hace 3 años, hicimos la última variación,
creemos que requieren un análisis para ver realmente si están teniendo esto, dónde podríamos mejorar. Y bueno, esperábamos encontrar el compromiso de actualización durante este año, pero sí que planteamos al menos la renovación. Tampoco la diferencia. Bueno, yo o al menos es lo que, según nos vais a entender, vais a aceptar los anteriores puntos, que es renovar igualmente. Sí. Pero bueno, en este caso yo creo que no es una cosa que sea tan urgente. Entonces, a mí esto yo sí que se lo dejaría para el próximo pleno. Nosotros proponemos que esto se vea con más despacio. Lo otro, me parece correcto que es lo que... ¿Te parece que votemos las dos en el mismo...? ¿Se las vota lo mismo las dos? Sí, yo nosotros sí. Porque, bueno, ya que es, o sea, no estamos hablando de cuestiones de ayudas de carácter social y urgentes, sino que, bueno, esto puede esperar un poco. Yo no sé si tendrá, habrá que ver si la anterior convocatoria tiene validez o no. Y ya para el próximo pleno sí que traer alguna, sea la misma en los mismos términos o actualizada, traer ya a la comisión para que lo podamos ver un poco y estudiar y hacer las propuestas que se consideren en el próximo pleno, ¿vale? Entonces, ¿votos a favor de la inclusión de estos puntos en el orden del día de hoy? ¿Tres a favor? Cuatro. Cuatro, perdón. ¿En contra? Pues entonces, el punto que hemos pasado lo pasaremos en el último punto, ¿vale? Si os parece. Venga, pues empezamos con el orden del día normal. Empezamos con la aprobación del acta del 20 de diciembre. Algo que decir al acta. Yo creo que tengo una cosilla en la página número 4. Creo que hay un error de fecha. Donde habla... creo que debería hablar del 2019, se habla del 2018. Aquí. Ah, sí, vale. Sí, el 2019. En el punto número 4, en vez de 2019, se habla del 2018. No sé si tenéis alguna otra cosa adaptada. Sí, en la página número 5, en el punto número 6, respecto al nombramiento de representantes en el convenio de la Escuela de Música. No estamos de acuerdo en la redacción que se le ha dado a nuestra intervención. Comprendemos que se intenta reducir o simplificar nuestros minutos de intervención, pero dejarlo, aunque presentamos una enmienda proponiendo a Germán, debido a que es un concejal buscando, eso ni tan siquiera es verdad. Nosotros presentamos una enmienda proponiéndola a él sin ningún tipo de justificación. El alcalde nos requirió, o nos dijo a él por qué motivo se presentábamos, y dijimos: primero, queremos la lista más votada en las elecciones municipales, con lo cual entendíamos que debíamos estar ahí representados. Y dos, si se quería respetar los derechos lingüísticos y a la gente que quiera vivir en euskera dentro de la Escuela de Música, por eso proponíamos a Ángel Mari. Entonces, reducirlo a eso, a que le proponemos porque eso es Badu, no. Primero, se nos pidieron los motivos por qué le presentábamos cuando nadie ha justificado los motivos por qué se le ha presentado. Entonces no estamos de acuerdo con la redacción y queremos que se modifique, y puesto que hay grabaciones de audio y de vídeo, pues que se ponga lo más real posible. Vale. Sobre todo que no se lleve, o sea, no le propusimos, porque Euskaldun, también propusimos la alternativa de que fuese Mónica, que es Euskaldun y es mujer, y así se cumplía la ordenanza. Lo comentamos. No se presentó por escrito, pero se habló aquí. No, habrá que ver si sigue todo eso. Entonces todo eso está en la grabación, pues si se hace que se ponga. Llevar 5 minutos de intervención a que presentamos a una persona cuyo mérito es el Euskaldun, pues no nos parece que sea correcto. Pues que se revise la grabación y que se ponga más o menos resumido, sí, pero bueno, que se ponga lo que se quiso decir. ¿Algo más? Eso sabemos que no es esa la... Venga, entonces, adelante con la... De acuerdo, no, lo demás, con la del acta. En el punto número 2, ampliación del plazo en las obras de las piscinas. Bueno, ya lo hablamos en comisión, hay un informe justificativo. Tenemos una enmienda para presentar. Vale, esa brinca escapaba a vosotros.
Bueno, hay que votar primero la enmienda, ¿verdad? Sí. Ante la celebración del próximo pleno ordinario de enero de 2019 y en su punto segundo sobre la ampliación de plazos en las obras de las piscinas, venimos a presentar la siguiente enmienda. El informe de la Secretaría del Ayuntamiento determina que procede la concesión de la prórroga del contrato de obras una vez se constate que las causas alegadas no son imputables al mismo mediante la emisión del pertinente informe de los servicios técnicos municipales que adperen esa circunstancia. La conclusión del informe presentada por la dirección facultativa que forma parte del expediente determina que se justifica que existen 15 días hábiles de retraso en las obras por causas ajenas a la voluntad del contratista, desglosadas en 1. Nuevas partidas de obras. 2. Peticiones de la propiedad. La fila, vale. De 8 días es de nuevas partidas de obras, 8 días hábiles. 8 días es de nuevas partidas de obras. Segundo, peticiones de la propiedad, 1 día hábil. Impermeabilización del vaso, 2 días hábiles. Ejecución de nuevas duchas, 4 días hábiles. No falta uno. Lo de nuevas partidas de obras son 8 días hábiles y luego impermeabilización del vaso ya está bien. Hay un hueco en medio que se ha saltado. Dos, petición de propiedad y está dividido en, como aparece en el informe, impermeabilización del vaso un día y ejecución de nuevas duchas dos días. Se ha movido de 8 días una vez. Vale. Eso es. Vale, impermeabilización del vaso un día, ejecución de nuevas duchas dos días y condiciones meteorológicas adversas 4 días. Compartimos las dos primeras justificaciones, pero no la de las condiciones meteorológicas adversas por no haberse justificado suficientemente los motivos de seguridad aducidos. Según el BON número 240 de 18 de diciembre de 2017, donde se declaran los días inhábiles para el 2018, a efectos de cómputos de plazo. En concreto, se determina que serán todos los sábados y domingos, así como entre otros el 3, 6, 8 y 25 de diciembre. Por lo que entendemos que siendo 11 días hábiles los que tendrían suficiente justificación, por lo que señalamos el día de finalización del plazo el 21 de diciembre, por lo que proponemos al Pleno de Orcoyen que acuerde. Primero, aprobar la ampliación del plazo del contrato firmado con Construcciones Noveleta SLU del contrato de obra para la reforma de piscinas cubiertas municipales de Orcoyen, por lo que el nuevo plazo de finalización de las obras queda fijado el 21 de diciembre de 2018, sin perjuicio de las penalidades e indemnizaciones por los daños y perjuicios que el retraso de la terminación de las obras pueda corresponder al Ayuntamiento. EH Bildu, a 17 de enero de 2019. ¿A lo que decía la enmienda? ¿Priso, vas a decir algo a la enmienda? Bueno, pues nosotros basados en los informes que tenemos, pese a que el informe de Secretaría dice que el informe que justifique debe ser de los servicios técnicos municipales y el que tenemos es de dirección de obra, si el informe es de dirección de obra, lo lógico es que pongan el informe, que necesitamos el informe de dirección de obra. Si se dice el informe de la Secretaría que son los servicios técnicos municipales, oye, no dejan de ser servicios técnicos municipales contratados por el Ayuntamiento de Orcoyen. Por eso. Para eso se contrata. Dando por bueno eso, ese informe justifica 15 días. De esos 15 días, nosotros cuatro, ya hemos dicho que la informativa, que no compartimos. Este año no ha llovido más que otros años. Se nos justifican 4 días de mucha lluvia, 4 días que no se ha justificado que se estaba haciendo ese día, y si ese día se dejó de trabajar porque estaba lloviendo, porque hay un día que marca 9 litros por metro cuadrado y no se pudo trabajar, qué casualidad que es el viernes 2 de noviembre, que el jueves era festivo, suena más a que se pillaron un puente y nos quieren meter un día por la cara, cuando hay otros días que llovió muchísimo más, incluso 14 litros por metro cuadrado, y esos días trabajaron. Entonces, si no se hubiese justificado suficientemente qué tareas se hicieron ese día, es decir, justo ese día estábamos haciendo esto y no pudimos hacer nada más, entonces tuvimos que mandar a la gente a casa. Vale, pues entonces nos vamos al convenio colectivo del sector de la construcción, en su artículo 30, respecto a las intervenciones, dice: será la empresa quien tendrá la potestad para determinar la suspensión del trabajo, si bien deberá ponerlo en conocimiento de los delegados de personal. Pues nos sorprende que no esté ese documento donde comunica a los delegados de personal que esos días no trabajan por incidencias del tiempo. Que quizás lo pueda adjuntar la empresa, como es un papel así como de andar por casa, pero hombre, estaría bien que, puesto que justifican eso, que hubiesen aportado la documentación o
algo de documentación para justificar las tareas de esos días, ¿no? Hablar en genérico, que estábamos haciendo tareas de y tareas de, y no pudieron hacer nada más, no había tareas en el interior que se podían hacer. Entonces nosotros entendemos que son 11 de los días que están justificados, son trabajos que han salido y trabajos que se le han pedido. Entonces, de ahí el calendario, según el calendario de diciembre, descontando los días festivos que marca, descontando los sábados y domingos, pese a que nos consta que se ha trabajado la piscina sábados y algún domingo. Pero bueno, tampoco vamos a andar ahí a ser tiquismiquis. Basándonos en el único dato así que hemos podido encontrar de días hábiles, es el BOM, el Gobierno de Navarra, que son los mismos capitas del ayuntamiento. Con lo cual, si sumamos 11 días, nos sale el 21 de diciembre. Y si sumamos 15, nos sale el 28. Entonces, no entendemos cómo este ayuntamiento, pero eso lo debatiremos luego en la propuesta, va a justificar hasta el 12 de enero, cuando 15 días suma hasta el 28 de diciembre. Pero bueno, luego nos daréis las explicaciones pertinentes. Respecto a nuestra enmienda, está clara, entendemos que lo que está justificado es el 21 de diciembre y nosotros apoyaremos que se justifique y que se amplíe el plazo hasta el 21 de diciembre. Vale, ¿votos a favor de la enmienda? Vale, y decir algo sobre la enmienda, ¿eh? Votos a favor de 3. ¿Votos en contra de la enmienda? 6, ¿no? ¿Abstenciones? Vale, ahora el punto. Sí. Dictamen de la comisión informativa por la que se propone al Pleno Municipal que apruebe la ampliación del plazo de la obra de las piscinas. Vista la solicitud y los informes presentados por la dirección facultativa para la obra de reforma de edificio de piscina cubierta municipal de Orcoye, esta comisión informativa somete a la consideración del Pleno Municipal la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, aprobar la ampliación del plazo del contrato firmado con Construcciones Noveleta SLU del contrato de obra para la reforma del edificio de piscinas cubiertas municipales, por lo que el nuevo plazo de finalización de las obras queda fijado el 12 de enero de 2019, sin perjuicio de las penalidades e indemnizaciones por daños y perjuicios que el retraso de la terminación de las obras pueda corresponder al Ayuntamiento. No obstante, la corporación actuará según su superior criterio. ¿Algo que decir al dictamen? No. No. Sí. ¿Erika? Sí. Nada, sin más, como ya hemos comentado en la comisión, pues que se tenga en cuenta este nuevo ampliación de plazo, pues para luego, si es pertinente, pues iniciar el expediente sancionador, si procede. Y ya está. Por lo demás, pues bueno, ¿qué vas a hacer? ¿No vas a ampliar el plazo? Pues las piscinas que todavía están sin abrir. Y no solo eso, sino que puede ser que aparte de estos días que no se reconocen en el informe de la dirección de obra, haya algún otro día más de retraso que haya que adjuntar a ese expediente de sancionador, por supuesto. Con respecto al día 12 de enero, yo haría una pequeña modificación en el, si se considera oportuno en el orden del día, en el dictamen, si los días están mal contados y el 12 de enero no tiene que ser el 12 de enero, sino que tiene que ser otro. Aquí lo que se habla es de, se justifica 15 días hábiles, pues que se cuenten esos días hábiles cuáles son, y que si en vez del 12 de enero es el 10, el 8, el 7 o el 15, pues que así se haga, ¿no? Añadir los sábados, ¿no? O sea, la cuenta de descontar. Días laborales, no lo sé, ¿eh? Sí, aquí sí. Inhábiles. A ver, entendemos que lo que se apura que tiene que ser claro y no se puede ver que se cuenten los días, ¿no? Ha pasado por comisión, habéis tenido una semana para ver la documentación. La secretaría dice que los días están bien contados. Los días están bien contados, vale. Los días están bien contados al 12. Vale, pues empieza el 10 a contar y son 15 días. ¿Por qué empieza el 10? Si el día 7 ya no sé qué se recepciona. El día 7 finaliza la obra y empieza a contar a partir del siguiente día. Pero si ese día no se cuenta como de finalización, se contará como dentro de los plazos. No, pero hasta el 7 podrían terminar la obra. Vale, empieza la ampliación cuando empieza el 10. ¿Hasta qué día? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. A ver. Pues entonces sí, está mal contado. Pero, pues esto lo hemos mirado muchas veces de ahí. No puede ser que haya tanto. Nosotros nos salen 27 días hasta que le queréis dar. Hasta el 2 de... Pues habrá sido una errata, 2 de enero. En lugar de 12.
Esto es de enero, no es 12. No es de enero, por el cargo de la Secretaría del Ayuntamiento se nos pide un informe que justifique el motivo de la ampliación. Sí, pero esto es 2. El 2 de enero tú les encargas, sí, que es el, que un informe justificativo. Si no, se lo preguntamos a Vera, ¿eh? Sí, sí. Por todo ello, porque son... se justifica que existen 15 días hábiles de retraso en las obras. Eso es. Si estáis contando del calendario, a mí me sale 31 días de iniciación de obra. 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24... No, es que estamos hablando de dos cosas diferentes. Estamos hablando de cosas diferentes, porque ellos piden 22. Y aunque estén justificados 15, la fecha de obra va a ser hasta... O sea, le vais a dar los 22, pese a que el informe solo avala que tenga 15 días. No, una cosa es decir, las obras terminarán el 12 de enero. Y otra es decir, le tenéis justificados tantos días. No, aquí se le está dando de plazo para terminar la obra hasta el 12 de enero. Espera un momento, voy a hablar con mi asistente. Sí, habla. Aprobar la ampliación del plazo del contrato hasta el 12 de enero. Con lo cual, se le está dando de plazo para terminar la obra hasta el 12 de enero. No, no sé. Pues esto, no tiene que venir condicionario al pleno para ese daño y decir las palabras. Sí. No sé, igual, no. Pues, al menos lo que se entiende es que se tiene la de baja hasta el 12 de enero. Tiene 15 días, no 27. O sea, tiene 15. Los informes hablan 15 días hábiles de ampliación, un día más. Podéis aprobarlo si queráis, pero no. Si a bote pronto parece que las fechas no cuadran, ¿no? Cuadra con lo que solicitan. Te quiero decir que la fecha 12 de enero nunca podría ser, si son 15 días después del día 10. Serán dos. Serán dos. Vea, tenemos una,
una duda con respecto a los plazos. Aquí parece ser que la fecha de finalización de obra sería el 7 de diciembre, según esto. ¿No? Sí. Entonces, si la dirección de obra reconoce 15 días hábiles de aumento de plazo como para que... O sea, reconoce como finalización de obra 15 días hábiles después de esa fecha de finalización a contar desde el día 10, no sale el día 12 de enero ni de casualidad. No, es que ellos, a nosotras también nos sería el 31 de diciembre, pero es que ellos han pedido, Noveleta ha pedido hasta el 12, son cosas diferentes. O sea, Noveleta ha pedido hasta el 12 de enero y la dirección facultativa solo le reconoce 15. Solo le justifica 15 días, que viene a ser el 31 de diciembre. Vale. Pero que a mí también si quiere aprobar hasta el 12, eso es lo que... Eso no tiene soporte jurídico para aprobarse. A ver, ¿qué dice? Porque la secretaria dice que solo se puede aprobar lo que tenga... El informe ¿qué dice exactamente? De los servicios técnicos municipales, que es hasta el 31, en el mejor de los casos. Entonces, ¿cómo vais a aprobar? No, la propuesta sería... ¿En base a qué vais a aprobar hasta el 12 de enero? Hasta lo que la propuesta es aprobar, hasta lo que la dirección facultativa justifica en su informe técnico, que son los 15 días. Pero esa fecha está mal. Aquí se nos trae para aprobar lo que querían. No, el dictamen está mal. Está mal contado los días. Eso es. Sería 31 de diciembre. Sí, 31 de diciembre. O puede ser también el 12 de enero. El 31 de diciembre. El 31 de diciembre. 1, 2, 3. No, el 31 no es fiesta. 6, 7, 8. Sí, pero el 24 también 11, se cuenta. No se cuenta ni el 25. El 31. El día de fiesta. El 31, sale el 31, sería el último día. Pues eso, habría que modificar el dictamen poniendo el 31. ¿Vale? Sí. ¿Algo que decir? ¿Más? Gracias de todas maneras, porque no se ha ido a cuenta. Que nosotros seguiremos votando en contra. A la fecha del 31 de diciembre, porque creemos que no se ha justificado cuestiones meteorológicas, no ha sido un año excesivamente lluvioso, no hemos tenido una semana de lluvias que se ha desbordado el río ni que ha llegado el Arga aquí a los límites de Orcollet. O sea, ha sido un año normal. Viendo los índices pluviométricos, incluso la gente, la sensación que tiene es que ha llovido poco. Luego, analizando los datos de pluviométricos de Arafuri, que es la estación oficial más cercana, son los datos que nos han aportado, porque coinciden. No son los de Orcollet, porque hay gente de Orcollet que también hace mediciones de lluvia, agricultores sobre todo, y no llueve lo mismo de Orcollet que en Arafuri, pero bueno, como no son estrictamente oficiales, vamos a dar por buenos los de Arafuri y volvemos a repetir. Porque el 2 de noviembre, qué casualidad, era un día de puente, habría que saber si ese día si trabajaron o no, porque me han dicho que llovió 9 litros... En todo el día no pudieron trabajar y otros días que llovió hasta 14, casi 15 litros, eso es trabajar sin ningún problema. Insistimos, no está justificado, no se nos ha dicho qué tareas estaban haciendo esos días, no se ha presentado documento alguno que según el convenio de la construcción, si mandaron a la gente a casa, deberían haber sido notificados los delegados de los trabajadores. Se ha estado trabajando sábados, incluso algún domingo, con lo cual... Seguro que esos 4 días que nos reclaman los han recuperado por otro lado y no se les está teniendo en cuenta. Porque nos consta que han trabajado sábados y nos consta que han trabajado algún domingo. Entonces, bueno, vosotros preferís dejarles 4 días más, nosotros creemos que no están justificados. Por lo tanto, creemos que no. Venga, pues votamos. ¿Votos a favor del dictamen? ¿O queréis decir alguna cosa? ¿Votos a favor del dictamen? 1, 7. ¿Votos en contra? 3, vale. Pasamos al punto número 3, que es la ampliación del plazo de las obras de la carretera. Dictamen de la comisión informativa por la que se propone el Pleno Municipal que acuerde la ampliación del plazo de la obra de la carretera Echauri. Vista la solicitud y los informes presentados por la dirección facultativa a la obra para la reforma del edificio de ampliación de la obra de la carretera de Echauri, esta comisión informativa somete a consideración del Pleno Municipal la siguiente propuesta. Aprobar la ampliación del plazo del contrato de firma con Cobosa SLU del contrato de obra para las obras en la carretera por la que
el nuevo plazo de finalización de las obras queda fijado en 1 de marzo de 2019. Está bien, ¿no? Sin perjuicio de las penalidades e indemnizaciones por daños y perjuicios que el retraso de la terminación de las obras pueda corresponder al ayuntamiento. No obstante, la corporación actuará según el superior criterio. Vale. Bueno, ya veis, ya conocéis los informes de la dirección de obra. Se han adjuntado a la documentación los informes de tanto de Mancomunidad como de la dirección de obra, a Clark. ¿La dirección de obra cuándo se ha incorporado? Cuando vemos en comisión. Y ah, ese, sí, pero sí. No son los que se les ha pedido, no, no. Que se les iba a pedir. No, no, llegó otro, ah. Otro ayer o hoy, ah. O no, ayer, antes de ayer, no, ese es otro. No, 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 ah, pues tampoco. Tiene una copia otra. Sí, 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 ahora mismo. Sí. Que pone. Vale. Ahora mismo, yo pensaba que os lo habían pasado, ¿eh? No. Lo tengo aquí, ahora no sé si no. Yo creo que llegó ayer, ¿eh? Nada, tiene dos anotaciones que hice yo. Pues yo pensaba que no teníais, ¿eh? Yo creo que sí. De todas maneras, no me parece que sea el informe de la dirección de obra, no me parece que sea un informe que sea muy aclaratorio, ¿eh? Sí que parece, a mí, lo que es, me parece bastante más aclaratorio el de la Mancomunidad. Como digo, existen los informes justificativos del aumento de plazo. Luego hablaremos de la partida presupuestaria, que ahí sí que yo voy a proponer, visto estos informes y hasta que no se aclare exactamente qué es lo que ha pasado con ese diseño, con esa planificación de los tubos. Proponer que no se ejecute el pago a la dirección de obra de los honorarios derivados de esa modificación a posteriori del proyecto, con respecto a lo que se refiere a la dirección de obra y a la redacción del proyecto en ese concepto, porque creo que habrá que delimitar la responsabilidad en ese tema. Lo que no puede ser es que vayamos a pagar a la dirección de obra una modificación de un proyecto cuando se supone que ha sido un error suyo. El informe de Mancomunidad dice claramente que la Mancomunidad tiene una ordenanza que estipula de qué material y qué dimensión para esos coeficientes tiene que tener la canalización. Parece ser que lo que se planteaba en el proyecto es meter unos tubos que de Mancomunidad dice que no están homologados. Para esa dimensión de canalización, Mancomunidad dice que no puede ser una canalización de PVC, sino que tiene que ser una canalización de hormigón. Entonces, en la planificación inicial parece que hay discrepancias o Mancomunidad dice que esos tubos inicialmente no tenían que haber ido ni en esa dimensión ni en ese material en el proyecto inicial. Entonces, lo que no me parece a mí es que haya que pagar a alguien cuando un error ha sido propio. Entonces, lo que no me parece es que haya que propongan en esa modificación del presupuesto también unos honorarios que habrá que aclarar si hay que pagarlos o no hay que pagarlos antes de pagarlos. Pero bueno, en el tema del plazo, la dirección de obra hace un informe especifica qué días le parecen razonables que habría que aumentar el plazo con respecto a la solicitud que hace la empresa y nosotros estamos a favor. ¿Algo más que decir? Por eso. Bueno, pues de la comisión aquí, eso, o sea, que no tenemos más que el informe que nos entregaron ayer,
nos sorprende que el de Mancomunidad, que no estaba incorporado al expediente, pese a que entró en este ayuntamiento el 24 de octubre, y hubiese valido para aclarar, pues, los más de 20 minutos que estuvimos hablando, es claro, es en respuesta, según dice aquí, al envío por parte del ayuntamiento del proyecto, que nos había enviado antes, por lo que parece, digo yo, por lo que pone aquí. Pero sí que es fulminante. El proyecto, Arquitrave fueron quienes hicieron este proyecto. Vale. Pues lo que hizo Arquitrave es una chapuza así, con letras grandes. Es el párrafo y es demoledor. O sea, utilizan, como bien has dicho, tuberías del PVC que no está permitido en ese diámetro. Utilizan una medida que no está normalizada, no homologada. Homologada puede estar, pero no está normalizada. Y luego, aparte, lo que dice antes, hace referencia a por qué tiene que tener esos tamaños. O sea, ellos plantean ese tamaño, pero lo que le echan cara al proyecto es, en cuanto a los caudales que aportan, o sea, que no se incluye la información en los cálculos justificativos de las cuencas vertientes, que no se aportan planos de cuencas, no se sabe, o sea, viene a decir que no se ha tenido en cuenta la situación de lo que hay alrededor, precisamente en una zona del pueblo donde hay bastantes problemas de agua. Bueno, como verás luego, en el informe de la dirección de obra... La dirección de obra son quienes hicieron el proyecto, que van a decir. No, pero no, dice... Ni siquiera los podemos tener en cuenta como servicios municipales. Escucha, dice que la Mancomunidad también da esa argumentación porque está planteando la posibilidad de luego conectar dos colectores que vienen desde el Colegio San Miguel a esa canalización. Y vuelvo a decir, dice la dirección de obra como que no tendría que estar previsto la inclusión de ese caudal en ese... Bueno, ya lo leeréis en el informe. Pero lo que bien dices tú, el informe de la Mancomunidad dice claramente que esos tubos no tenían que estar en ese proyecto. Con lo cual tiene Arquitrave una responsabilidad importante de nosotros. O sea, que Arquitrave justifique los plazos, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No, pero vamos... Una cosa es el plazo y otra cosa es que esos tubos no tienen que estar ahí. Sí, sí, sí. Hombre. Pero creo que la semana pasada, y alguna vez que se habló de esto, toda la responsabilidad del retraso de las obras, en concreto se nos dijo, o se comentó, que claro, que se había pasado un proyecto que como que Mancomunidad le había parecido bien y de repente había cambiado de opinión. Según la documentación que se ha incorporado al pleno y que pese a ser un informe de octubre no estaba en el expediente, alguien debería aclarar porque ese informe no estaba en el expediente de este punto cuando es lo que ha valido para por lo menos que veamos un poco de luz en todo esto que nos estamos encontrando en la carretera. O sea, se le estaba echando la culpa a esto, de todo el retraso. Entonces, si la culpa de todo esto la tiene Arquitrave, pues evidentemente van a tardar 40 días más, pero eso de que el ayuntamiento asuma que vamos a ser nosotros los responsables de darle el plazo. No, pero vamos a ver, yo por lo que tanto los servicios municipales como yo no entendemos que no, al parecer no tiene que ver que en el retraso en la obra no tiene que ver con que los tubos estuvieran unos tubos en el proyecto y luego hubo que modificarlos, porque el retraso parece ser que está en la ejecución, no en el diseño. No, en el propio diseño, te estoy diciendo Mancomunidad, el proyecto que le mandamos no cumple la normativa. Sí, pero ¿y si hubiera cumplido? Pero si no cumple. ¿Pero qué tiene que ver con el retraso? El retraso... A mí me importa es que no cumple. Y eso, según sí, se decía, que se nos dijo aquí varias veces, el problema que hay con los tubos, que donde lo que habíamos previsto, Mancomunidad nos deja ponerlo, que no hay que poner un tubo más grande y vamos a buscar una solución, o sea... Esa objeción o ese problema en el proyecto es lo que estaba ocasionando el retraso. No, la ejecución de eso. Al llegar a poner... Claro, es que hasta que te pones de acuerdo en qué te deja poner la Mancomunidad, porque has presentado un proyecto que es una chapuza y que incumple las ordenanzas y las normativas de Mancomunidad, pues evidentemente se retrasa porque no tienes nada para poner. Pero que parece ser que no es así. Lo que parece ser es que el retraso no se genera por que el diseño hubiera estado mal, porque si el diseño hubiera estado bien, hubiéramos estado en las mismas. Cuando se genera el problema es cuando se va a ejecutar.
los problemas de ejecución. Cuando se va a ejecutar un proyecto que no cumple la normativa, a ver, dice el propio informe, dice que desde la aprobación de la propuesta técnica de ejecución del conector de pluviales por parte de la comunidad, se encargará la fabricación de la tubería de hormigón y pozos correspondientes, y en el plazo de 15 días posteriores a su fabricación, se debe avisar a la mancomunidad para que, si consideran oportuno, visitar la fábrica y realizar un análisis de los materiales fabricados, dando el visto bueno denegando la puesta en obra de este material. A ver, eso es una... Es que igual había que preguntar a la mancomunidad a ver si se dedica a revisar las tuberías que se ponen en los proyectos, ir a la fábrica a verlo, a ver. Una fábrica fabricará un tubo, tendrá unos certificados de fabricación, cumplirá unos códigos técnicos y como mucho mandará eso. O sea, no creo, me extrañaría un montón, ¿eh? Pero podemos preguntarlo y que se aclare si mancomunidad tiene personal dedicado a ir a ver la fabricación de unas tuberías. Pero cuando hablan de fábrica, hablan de la obra in situ, ¿eh? No hablan de ir a una fábrica donde construyen los tubos. No, que tiene que verlo para luego fabricar. Entonces, si el tubo está homologado, ¿cómo va a tener? O sea, si tú pides un pues, eso es lo que nos vemos. De la conducción, o para si consideran oportuno visitar la fábrica, ponen el informe. Visitar la fábrica, o sea, la fábrica se refiere a la ejecución de la obra de la fábrica del tubo. Vamos a tener que empezar ahí con un diccionario al pleno para ver exactamente qué quiere decir. Porque aquí pone para si considera oportuno visitar la fábrica. Entonces, el Tajo, ¿quieres que pregúntale si, por favor, porque es que, o sea, hay 100.000 sinónimos de un Tajo de no sé qué para no poner fábrica, no sé. O sea, vosotros qué entendéis, también entendéis. Pero te lo están haciendo técnicos si ellos lo que sea imputable a la dirección de obra el retraso de la obra.
Porque yo... Dirección de obra es la empresa que hizo el proyecto. Algo le puedo... Yo sí que no soy responsable. Ni nosotros los estamos aquí, entiendo. Será quien hizo el proyecto. Entendemos que cuando se contrata a una persona, si, o sea, una empresa, perdón, si tenemos que andar revisando, a ver si cada tubo del proyecto cumple la normativa en este pleno, pues ya, pa' vale, vámonos. Pues parece que lo estamos haciendo, ¿no? No, no, hombre, estamos haciendo, no, es que tenemos un problema, tenemos... Pero que es que no te estás fiando ni lo que te dice la dirección de obra que lo hemos contratado nosotros. Pero es que son quienes han hecho el proyecto normal. Pero que no, vamos a ver, que el error está claro, pero que yo no lo veo, yo lo que no veo claro es que sea el retraso sea imputable a ese error. Bueno, tú no, nosotros sí. Claro. Aquí está el único informe que hay. Bueno, por avanzar en esto, puedo dar algún argumento más de por qué no estamos de acuerdo con el plazo. Vale. No está detallado, ni tan siquiera está cuantificado en cuánto se le asigna en días o en semanas a cada una de las cosas que han podido ocasionar el retraso, sino que habla muy genérico. Y luego, bueno, insistir, el informe está hecho no por trabajadores de este ayuntamiento, sino por una empresa que lleva la dirección de obra. La empresa es la responsable del proyecto. Con lo cual, bajo un punto de vista, y según basándonos en el informe de la comunidad, es la responsable de todo o de la mayor parte del retraso que estamos... No, eso no lo dice la Mancomunidad. No, no, lo decimos nosotros. Basándonos en los informes de la Mancomunidad, entendemos que es la responsable de la mayor parte de los retrasos. Porque con la información que tenemos a día de hoy, salvo que se incorpore algún informe, alguna información nueva, nuestro análisis es claro. Se nos ha dicho por activa y por pasiva que el problema con los diámetros de las tuberías estaba retrasando la obra. Y los responsables de ese retraso en las tuberías, según el informe de la comunidad, es el diseño del proyecto, que no cumple las ordenanzas y los criterios de mancomunidad. Con lo cual, no vamos a apoyar no solo no vamos a apoyar esta ampliación de plazo, sino que, no sé, yo lo que me extraña es que no lo hayáis advertido o que no lo hayáis advertido, porque no es la primera vez que pasa. Se ha incorporado documentación al pleno, que es un informe del día de ayer, en fecha posterior a la convocatoria. O sea, no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que advertimos de esto. Incorporar documentación con fecha posterior, o sea, en el momento posterior a convocarnos al pleno, cuando ya tiene que estar toda la información que sirva para el debate y votación del punto, no lo permite la ley. Con lo cual, advertimos, no se puede aprobar ese punto. Se ha incorporado un informe... O sea, ¿tú hubieras preferido que no lo hubiéramos incorporado? No. Que hubiese estado en fecha. Es que ha llegado ayer. Bueno, pues. Cuando haya llegado, no ha llegado. Pero además te voy a decir más. Si nosotros no es por buscar una excusa. Nerea ha estado mala, está de baja y ha venido expresamente hoy a... Pero que no intento que se nos haya estado Nerea. Esto tenía que estar el lunes cuando se nos convocó. Y el lunes no estaba. No, y Nerea estaba el lunes aquí. El lunes estaba. ¿El informe? Sí. Lo que pasa es que para cuando llegó... ¿El lunes estaba el informe? Estaba a última hora. Pero cuando Nerea ya sabía... Bueno, pues entonces no estaba cuando se nos convocó. No, cuando ni estaba convocó, para la comisión. Estaba después. O sea, llegó el lunes, pero llegó... Oye, que no tenemos ningún problema, ¿eh? Si Secretaría considera que por ese documento no se puede pasar, no lo aprobamos. O sea, lo dejamos con nuestro pleno, el problema resuelto. Y ha pasado más veces este pleno, no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que pasa, que se incorpora la documentación. No, pero no te preocupes, que la próxima vez que llegue una documentación que no podamos presentar fuera de fecha, no la presentaremos. Luego te quejarás de que no tienes información. No, es que eso ya hacéis, el informe de mancomunidad que ha aclarado todo y que el otro día estuvimos más de 25 minutos aquí debatiendo a la gente si el tubo estaba, si estaba, si estaba, si no estaba, ahí todos somos, si fuésemos ingenieros. Resulta que ese informe entró en el ayuntamiento con fecha 24. Eso, no, ¿por qué aquí, no aquí funcionamos como ingenieros, tengamos documentación o no? Bien. Ese informe, o sea, intentes desviar. Lo que queremos no, no intento desviar nada. ¿Por qué el informe tiene fecha de entrada en el ayuntamiento el 24 de octubre, en la mancomunidad, y no estaba en la comisión? O sea, este sin embargo sí se incorporó para el lunes, pues el otro no estaba. ¿En la comisión? Este informe en la documentación de la comisión sí. No estaba, a ver. No. Tú en la comisión pediste ese informe. Entonces se habló después con Juan Blanco. Y Juan Blanco dijo que el informe que había emitido el 24 de octubre, que él lo consideraba suficiente. Y que entonces lo tuviese, que él con eso, que lo tuviésemos en cuenta para dar como respuesta. Vale. Pero si considerábamos que necesitábamos más información, bueno, pues que le volviésemos a solicitar. Vale. Y si esto estaba en el ayuntamiento desde el 24 de octubre, ¿por qué no estaba incorporado al expediente?
y no estaba, sí, en, la, y no estaba en la documentación que nosotros vemos en pleno. Porque los 25 minutos que estuvimos aquí, pero tú, pero por esa regla de tres tendrías que tener todo el expediente, no solo eso. Sí. Pues, ¿y has pedido otra cosa que no sea exclusivamente eso? Cuando lo has pedido se te ha facilitado. Pues igual se nos debe facilitar todo el expediente. Que el expediente lo tienes cuando quieras. Lo puedes ver cuando te dé la gana. ¿Para qué? No, no. Nosotros nos vamos a votar en contra porque creemos que no se justifica suficiente ni somos ni se la ayuda. No, pero la responsable del retraso. Nos tiene que servir de experiencia la próxima vez que haya que adjuntar un documento, si está fuera de plazo no se va a adjuntar, ¿eh? Porque luego pasa lo que pasa. Entonces, nosotros por facilitar la información, pero el informe de arquitraje, ¿cuándo vino? Yo pensaba que vino ayer. No, no. El de Juan Blanco sí que lo aportaste de entonces, pero el de arquitraje. Lo que se nos ha facilitado no tiene fecha, no tiene sello de entrada, no tiene. No, nada. Llegó por correo electrónico. Llegó por correo, se pidió a todo meter. O sea, se pidió. El mismo día, cuando salí de aquí de la comisión, lo solicité. Pero bueno. Si no se puede aprobar por lo que está diciendo, se deja y se aprueba en el pleno del lunes, que viene. Si no, a última hora de la mañana. Llegó el lunes a última hora de la mañana, no sé si. Pero cuando ya Nerea no estaba. Muy a ultimísima hora, porque estuvimos nosotros como a las 3 de la tarde del ayuntamiento y Nerea, o justo si estuvimos hasta contigo. Yo me fui a las 12 menos cuarto. ¿No estabas tú? Yo me fui a las 12 menos cuarto. No se metió todo el lunes pues porque no había esa posibilidad. Ya. Si no se habría hecho ya también. De todas formas, vale, este informe igual sí, pero el anterior de Mancomunidad también había información relevante. O sea, la información de Mancomunidad se aportó cuando se pidió. Pero igual antes no hubiera sido necesaria para tomar una decisión, porque con la información que ya había, ya era suficiente. Bueno. También que si se solicita más, se incluye. Pero para eso también está la comisión, para ver qué documentación puede ser necesaria para una decisión del pleno. Pues eso pedimos en la comisión, dos informes, para que aclarase. Creo que partimos ahí, se pedían dos informes para aclarar quién había metido la pata. Y se iba a pedir una dirección de obra y otra mancomunidad. Ya estaba en poder del ayuntamiento y el de aquí otra vez. En la mancomunidad sabemos que estaba, o sea, que se consideraba válido como para la justificación que estábamos pidiendo, porque hablamos con Juan Blanco después, el viernes hablamos con él. El viernes estuvimos con él personalmente y nos dijo, y entonces ese informe yo lo considero suficiente. Y por eso sabemos que ese informe nos sirve para esto. Porque lo hablamos con él. Ya. Y le dijimos lo que queríamos y qué queríamos que justificase. Y dijo, pues ese informe os es válido. Si necesitáis algo más, me lo pedís. Por eso sabemos que es válido. Por eso, porque hemos ido con un problema en concreto y nos ha respondido que ese informe es válido para justificar esa pregunta y esas cuestiones que nosotros queríamos saber. Pero si este informe lo hubiésemos tenido para la comisión, lo habríamos pedido ver y igual las preguntas que se planteaba en comisión y las aclaraciones, pues iban, o sea, en un sentido más claro, es que en la comisión no sabíamos, porque, o sea, no sabíamos quién había decidido cambiar los tubos, poco menos que era capricho de la comunidad el cambiar el diámetro de los tubos, y preguntamos, hombre, ¿qué? Lo mismo nosotros nada más. Algún fundamento tendría, en algo se basaría la comunidad para exigir esto. Y se dijo que se habían aplicado criterios diferentes. Eso sí. No, es que no es cuestión de criterios, es cuestión de que no cumplen la ordenanza y la normativa al respecto del proyecto. Ya no es cuestión de criterios. Es cuestión. O sea, conduciendo no tienes el criterio si voy por la izquierda o por la derecha, hay que ir por la derecha. Las normas para todos igual. Entonces, hay podrás ir a criterio e ir a 10 o a 29, es lo que se permite por los márgenes. Tendrás unos márgenes. Pero cosas como lo que está permitido y no, eso no es cuestión de criterios, es cuestión de cumplir la normativa. Entonces, ¿votamos el dictamen? ¿Sí? Sí, claro. No, dice el secretario que puede pasar. Sí. O sea, si hay una clara posición a no votarlo, pues no se vota. No, no, si se puede votar, se vota. Si la recomendación legal y normativa dice que no se puede votar, porque aquí el compañero de Bildu dice que... ¿La información está incompleta? Sí. No, más que nada lo que dice es que no se puede incorporar, claro, un documento después de la convocatoria de pleno. Pero también
una pregunta. Digo con las opciones, ¿no? Si no votamos, lo dejamos para el próximo pleno, repercusiones. Si se vota y pues se recurre por lo que sea, repercusiones. ¿Qué puede pasar si? Opciones que no, porque la obra va a acabar en marzo. No, pero si se vota esto para febrero. O sea, yo creo que no habría ningún problema. En plazo va a estar en marzo. Claro. O sea, el acto sería pues, no. el de febrero. Eso es. No tengo ningún problema que se quede para el mes que viene. Pues para el mes que viene. Venga, pues para el pleno de febrero. No. El momento de los plazos de la carretera para el pleno de febrero. Cuatro. Pero aprenderemos. Modificación presupuestaria. Venga, el punto número 4, modificación presupuestaria. Informe de modificación de crédito presentado por la intervención del Ayuntamiento de Orcoyen, esta comisión informativa somete a la consideración del Pleno Municipal la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, aprobar el expediente de modificación presupuestaria en los siguientes términos. Crédito extraordinario para la adjudicación de las obras de ampliación de pavimentación en la zona de la Glorieta dentro de las obras de urbanización de la travesía NA 700 de Orcoyen, tercera fase, y para la renovación de un parque del colector de pluviales existente a requerimiento de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, según la valoración de las propuestas presentadas por la empresa arquitrabe encargada del proyecto y de la dirección de la obra. El coste de la obra de ampliación de la urbanización en el sector de la Glorieta es de 36.487,66 euros, ejecución de la obra, proyecto y dirección, y el incremento de coste entre las redes de saneamiento iniciales de 630 milímetros y las requeridas por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona de 800 milímetros y 1000 milímetros es de 85.433,91 euros, de ejecución de obra, proyecto y dirección. La modificación presupuestaria propuesta crédito extraordinario se financiará con remanente de tesorería por recursos afectados por importe de 121.921,57 euros, en los siguientes términos. Crédito extraordinario con la partida que veis ahí y pavimentación de carretera Chori fase 3, 121.921,57, y de financiación la partida 87.000, remanente de tesorería por recursos afectados 121.921,57. El artículo 36 del decreto foral 270/1998 de 21 de septiembre, por el que se desarrolla la ley foral de haciendas locales, establece que los créditos extraordinarios y suplementos de crédito se podrán financiar indistintamente con cargo al remanente líquido de tesorería o con nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los previstos en el presupuesto corriente. Segundo, proceder a la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de Navarra, así como mediante edictos en el tablón de anuncios entre el Ayuntamiento de Orcoyen durante 15 días desde la publicación del anuncio. No obstante, la corporación actuará según su superior criterio. Erika, ¿algo que decir? No. ¿Miguel Ángel? Bueno, lo dicho, y lo que he manifestado antes. Yo creo que la partida presupuestaria hay que aprobarla, pero yo lo que me parece es que habrá que aclarar, antes de soltar un duro a la dirección de obra de la carretera, la responsabilidad con respecto al supuesto mal diseño de los tubos de que hemos hablado durante todo este rato. O sea, que hasta que no se aclare si esos tubos estaban bien o estaban mal, lo que no puede ser es que hagan una reformulación y una revisión de lo que hay que poner y encima lo tengamos que pagar el ayuntamiento cuando supuestamente está mal. Eso sí que me parece que hasta que eso no se aclare a la dirección de obra, en ese concepto de la dirección de obra y redacción del proyecto de esa partida presupuestaria en concreto, yo no le pagaría ni un duro, ¿no? Hasta que no lo aclaremos.
¿Más, Breiso? Sí. Nosotros tenemos dudas, no dudamos de que sea legal, ¿eh? Tenemos dudas de si un aumento de 121.000 euros en el coste del proyecto cumple lo que alguna vez se nos plantea del aumento del porcentaje en el contrato, están unos límites lo que puede aumentar esto, no es como... Tenemos dudas, nos parece que es una cantidad importante dentro del presupuesto. Sí, se puede modificar hasta el 10%. Hasta el 10%. Y esto lo cumple, sí. ¿Alguien comentó el 5? Pero teníamos en 5. Hay un informe de intervención sí, además. Vale, por eso he dicho que teníamos dudas, no que pusiésemos en duda que fuese legal. Lo que no estamos de acuerdo es en el dictamen. O sea, sabemos cuál es. ¿Dónde está la responsabilidad de por qué hay que aumentar el tamaño de los tubos? Porque no cumple la normativa, y sin embargo decimos el incremento de coste entre las redes de saneamiento iniciales y las requeridas por la MCP. No, no. Para adecuar el proyecto a lo que cumple la normativa, que estaba mal hecho. Entonces es mucho más claro porque tenemos que hacer esa modificación. Modificación que no creemos que. O sea, no tenemos claro que la tenga que asumir el ayuntamiento. El encargado de presentar el proyecto. Se le presupone la buena fe de que los proyectos que se presentan cumplen la normativa. Ellos son los profesionales y los que se dedican a eso. Nosotros cuando nos presentan un proyecto no vamos a medir los espesores del hormigón, a ver si está respetando la normativa. Eso lo decíamos antes, si tenemos que empezar a revisar los proyectos en este pleno, partida por partida, actuación por actuación, pues lo haremos, no hay ningún problema. Pero bueno, eso llevará a que cuando se traigan cosas a probar, pues requeriremos de más tiempo para su estudio y pedir quien nos asesore de las cosas que no sabemos. Entonces no estamos a favor de la modificación presupuestaria, sobre todo en ese punto, porque no creemos que seamos los responsables de tener que pagarlo. Y luego respecto a la glorieta, pues sí, que hay que actuar en la zona, no sé por qué no se tuvo en cuenta cuando se decidió urbanizar, eso nos lo tendremos que apuntar todos a nuestro debos, en qué intención de actuar ahí. Lo que sí a nosotros se nos presenta un proyecto en comisión, cerrado, con el presupuesto, sin que podamos hacer ningún tipo de aportación. Y lo que sí que no estamos de acuerdo es en rellenar, una vez más, una zona de árboles con hormigón. No decimos que se va a quitar una zona verde, porque el hormigón va a ser verde, pero sí que se va a quitar una zona que podía estar tranquilamente ajardinada, incluso cuando hemos hablado de la Agenda 21, se ha hablado de empezar a meter en algunos trozos y jardines sistemas más, pues con menos consumo de agua, que necesitan menos atenciones, pero parece que la decisión es allá por donde pasamos como a tila, que no crezca la hierba, rellenar de hormigón. Entonces, podría haber habido otro tipo de alternativas, se podría, puesto que quedaba un poco más bajo, se podría haber habilitado una zona de esparcimiento canino en esa zona, que en toda esa zona del pueblo no tenemos. Podría haber habido otras alternativas para ese espacio encima de la mesa, que cuando se nos trae a comisión un proyecto ya cerrado, presupuestado, y esto es lo que vamos a hacer, pues poco margen de maniobra tenemos. Se cortan 11 árboles, esperamos, o así pone en el presupuesto, esperamos que se replanten al menos otros 11 árboles en otro punto del pueblo, que no sea cuestión de cortar y ya está. Y pues tampoco tengo mucho más que decir, o sea, sí queremos meterse en la zona, pero lo que se va a hacer es rellenar de hormigón. Entonces nosotros con eso no estamos de acuerdo. No sé, por partes. Por lo aclararé y así terminamos. Los 85.000 euros que cuesta la modificación de la tubería, si hubiera ido inicialmente en el proyecto, hubiera valido los mismos 85.000 euros. O no, porque si hubiese licitado el proyecto con lo que tenía... Perdón, que te corté, Si el proyecto inicial hubiese ido con lo que tenía que ir, nos habrían presentado propuestas económicas respecto al proyecto que tenía que ir. No sabemos si había aumentado 85.000 euros, si no habría aumentado, porque claro, en el proyecto algo habría presupuestado. Entonces, habría sido otro proyecto, un proyecto que cumple la normativa, y un proyecto al que se habrían presentado las empresas, y habría sido otro presupuesto, no sabemos cuál. No lo tengo claro, pero supongo que se le habrá aplicado a las partidas presupuestarias presentadas el tanto por ciento de baja que se le habrá aplicado al resto del proyecto en su oferta, al resto de la oferta que presentó la empresa en su día.
Entonces, los mismos, yo entiendo que los mismos 85.000 euros que cuesta ahora hubieran costado al principio, eso para empezar. Con respecto a lo de la zona verde, decir que hay que poner un pipicar en esa zona, vamos. A ver, si no he dicho que haya un pipicar, que podía haber habido encima más propuestas. Pipicar, se podía haber habilitado aparcamientos. Has hablado de un pipicar. Es que, sí. No sé, hemos optado muchas veces a no poner determinadas instalaciones en aquel lado de la carretera precisamente por el peligro que conlleva la carretera. Eso para empezar. Cuando se de 28, 25 20, o 30 árboles que hay ahí se deciden quitar 12, es porque son. Porque los desniveles que se generan requieren que a los árboles más pequeños la copa del árbol está en esta altura y la cera le va a llegar aquí. Porque hay que acorcarlos y son árboles muy pequeños que prácticamente unos están secos, otros están rotos. Entonces, se hizo una valoración más o menos de qué árboles podían estar en mejores condiciones para poder mantenerlos y los que no, pues se van a quitar. Como bien dices, bueno, al final es una cuestión de opinión, es muy subjetivo. Cuando se trabaja en un proyecto, pues según quién esté trabajando en ese proyecto, pues puede hacer, tiene una visión de las cosas y si lo hace otra persona tiene otra diferente. Entonces, en este caso, como nos ha tocado a nosotros, pues es un poco con criterios y asesoramiento técnico, pues luego está un poco la idea que tiene cada uno en la cabeza, ¿no? Cuando, ¿por qué no hay determinadas fases del proyecto? O sea, ¿por qué salen cosas nuevas? Pues porque conforme vas ejecutando, te salen 57.000 cosas nuevas. No he dicho, por ejemplo, que, hablando de mancomunidad, que parece que mancomunidad también es la panacea y es un ente que es, vamos, nos lleva en volandas a todos y que es una maravilla, que sepamos que ha salido un tubo de abastecimiento en la delantera de los pisos de UNCE, que estaba mal ejecutado por la mancomunidad, que ahora va a requerir de una obra que va a requerir también más días de ampliación de plazo, que lo va a tener que sufragar la mancomunidad, porque es un error y es una mala ejecución de la mancomunidad en su día. O sea, que te quiero decir que aquí hay para todos. O sea, te quiero decir que ha salido hace poco, como os digo, en la delantera de los pisos de UNCE y estas casas de Óscar UNCE y familia y de Sola, ha salido un tubo de abastecimiento que hay que rehacer, hay que reubicar, porque la mancomunidad en su día hizo una mala ejecución de eso. Eso va a requerir después un aumento de plazo en la ejecución de la obra. Y el coste que requiere todo eso lo va a tener que pagar la mancomunidad. Por eso estuvimos el viernes con Juan Blanco y ahí se salió el tema del informe. Si, como digo, pues el tema de la planificación de obras pues es una cosa muy subjetiva, de cómo quieres que se hagan las cosas, pues según quien esté un poco al frente, lo puede hacer de una manera, lo puede hacer de otra, y como no puede ser de otra manera, nadie, yo no conozco ni una obra que no salgan cosas a añadir, cosas a modificar, errores por una parte. Cuando se solicitan los informes a Mancomunidad, a Gas Navarra, a Fuerzas Eléctricas, pues, o sea, esos... O sea, nadie sale aquí sabiendo todo. O sea, estamos en la obligación para, según qué proyectos, pedir los informes a las entidades que fiscalizan el tema de instalaciones. Eso es una obligación porque sí. Muchas veces también desconocen. Y muchas veces muchas veces, muchísimas. No, casi todas. Pero bueno, lo que, si os parece, pasamos a votar. Yo creo que se ha hablado de esto más que la cuenta. Lo que sí quiero recalcar es que hasta que no se aclare el tema, que podemos coincidir en la opinión de que quién es el responsable de qué, a la dirección de obra en concepto de la canalización de los tubos famosos, de momento no se le puede dar ni un duro. Porque lo que yo no me parece normal es que tengamos que pagar nosotros un error que supuestamente por normativa tenía que haber ido de otra manera. Venga, votamos. Venga, votos a favor del dictamen. 7. ¿Votos en contra? Bueno, muchas gracias. Y pasamos al punto número 5. Resolución contra el acuerdo del Pleno con el que se nombra por representantes de la Comisión de Seguimiento de los Colegios.
dictamen de la comisión informativa por la que se propone al Pleno Municipal que acuerde la respuesta al recurso de reposición interpuesto por EH Bildu contra el acuerdo que nombra dos representantes a la Comisión de Seguimiento para la Escuela de Música. Visto el recurso de reposición interpuesto por don Breixo Pequeño Fermenza contra el acuerdo que nombra a Miguel Ángel Ruiz Lamarica y Jesús María Once de Ozpelli, representantes de la Comisión de Seguimiento para la Escuela de Música, esta comisión informativa somete a la consideración del Pleno Municipal la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, acordar la resolución de recurso de reposición. Segundo, dar audiencia a los interesados. Tercero, notificar a los interesados. No obstante, la corporación actuará según su superior criterio. Y os pase el recurso. El informe. Sí, bueno, la resolución, para acordar. ¿Algo que decir? ¿Habéis leído? Sí. Enrique. Segundo, que tengo aquí. Veo cambio de pantalla. Ah, bueno, ¿tengo alguien esto que me lo quiere decir? Si queréis, diciendo el recurso, o si no, espero que habléis. Luego bueno, pues nada, que lo mío es muy breve. Nada, con todos mis respetos a lo que es el informe de secretaría, ¿no? Yo entiendo desde mi humilde opinión, ¿no?, que se hace una interpretación un tanto restrictiva de lo que son los principios que informan la ordenanza, ¿no? En una corporación con presencia de hombres y mujeres, cosa diferente sería que solo hubiera hombres o solo hubiera mujeres, pues bueno, en concreto los grupos políticos que representamos, pues en todos hay una mujer. Sí que creo que se debiera hacer ese esfuerzo pues para que los nombramientos fueran pues bueno, por lo menos paritarios, ¿no? Ese informe, pues creo que el informe que se emite, como vuelvo a decir, ¿no?, mi opinión y con todos los respetos al informe, debiera ceñirse exclusivamente a términos jurídicos, omitiendo pues determinados juicios de valor pues que no aportan, ¿no?, a lo que es la parte del informe de la interpretación jurídica. En este caso, pues estoy de acuerdo con el escrito que ha presentado H. Bildu, y a la hora de votar, pues eso, estimaremos desde el PSN, estimaremos este recurso, pues eso, en este sentido. Además, decir, ¿no?, pues bueno, estamos con el tema de la igualdad, estamos viendo qué está pasando en otras comunidades autónomas que se están, bueno, pues amenazando los derechos de las mujeres, y creo que es momento para no echar paso atrás. Si tenemos una ordenanza pues que habla de paridad y de igualdad, pues yo creo que tenemos que hacerla cumplir. Y nada, sin más. ¿Algo más? Miguel Ángel. Poco tengo yo que decir, porque como esto se ve claro lo que es, el que quiera verlo, pues no tiene más que abrir los ojos, el que no, yo, perdonadme, tengo un ojo bastante privado, pero ni todo veo por el otro. Entonces, la Escuela de Música se empieza a trabajar hace muchos años, ¿verdad? Básicamente por dos personas que concretamente coinciden ahí. Yo no estoy en desacuerdo de la calidad, por supuesto que no estoy en desacuerdo de la calidad. Donde sí estoy en desacuerdo es de la persecución maniática contra una sola persona. ¿Y cómo lo considero? ¿Qué es eso? Pues prefiero no tomarlo ni en cuenta. Además, cuando propuso la primera vez, tampoco esa persona tuvo en cuenta la paridad, porque propuso a uno de su grupo, no a una, sino a uno. Luego habría rectificado o no habría rectificado, no lo sé ni lo quiero saber, porque no merece la pena. Venga, Breixo. Vale, pues bueno, ya Erika, los argumentos que ha utilizado Erika ya respecto al informe jurídico los compartimos. Se hace una serie de apreciaciones que van más allá de lo jurídico, bajo nuestro punto de vista. Y mira, como ya he dicho lo del diccionario, si me permitís un segundo, voy a sacar el diccionario. Pues claro, choca un poco lo que dice, porque se habla. Es la resolución de. Sí, sí. Nosotros entendemos que presentamos un recurso y que es nuestro recurso, o al menos así ha funcionado, o creemos que funciona, se emite un informe jurídico al respecto con valoraciones de las cuestiones jurídicas que planteamos en el recurso.
Entonces, pero se nos contesta, aún así, alguna contestación vamos a dar, que hombre, que no es obligado al cumplimiento, a la ordenanza, bueno, es que es una declaración de intenciones y bueno, luego si no la cumplimos no pasa nada. Hombre, entendemos que una ordenanza aprobada por unanimidad de este pleno es un compromiso de todos y cada uno de los que estamos aquí para llevarla adelante, pero bueno, se nos comenta, José nos dice que la ordenanza solo dice que procurará. Pues hombre, vamos a ver qué significa procurará, como me decía, de que hay que venir ya con el diccionario. Entonces, procurar, hacer diligencias o esfuerzos para que suceda lo que se expresa. Precisamente la excusa que se pone en este informe, por cierto, informe que tiene unas... Cuando pasa en más de un sitio ya entendemos que no es una errata de lejos. No sé, partiendo de la base que entiendo que todas las personas aquí presentes que tienen un aspecto femenino son mujeres, y se consideran como tales, pues en un informe ya los hace desaparecer a una. Desconozco si es que se va, que en poco tiempo ya se ve muy claro que hay aquí, Mónica, como es de H. Bildu, en la vida se le va a tener en cuenta como mujer para representar este ayuntamiento, por ser de H. Bildu, porque claro, se hablan varias veces de que hay tres concejales mujeres. Yo así cuento y por lo menos cuento cuatro. Por lo menos, ¿eh? No haría falta respeto si alguno de los que tenemos apariencia de hombre se considera mujer, tampoco. Pero eso, en el informe se habla de tres y de aspecto dos veces, por lo menos, ¿eh? Y de aspecto somos cuatro. Y luego se incorpora una serie de cuestiones donde habla, donde se busca la excusa de que la ordenanza dice que excepto por razones fundadas y objetivas, es debidamente motivadas, entendemos que deberían estar motivadas en el momento de la elección de las personas. Igual que a nosotros se nos interpeló a que justificásemos por qué presentábamos a cualquiera de los dos candidatos que presentamos en el pleno, de las dos personas, con todo mi respeto, desconocemos cuáles son sus méritos, porque en ningún momento está. Pero, sin embargo, en esta respuesta se entran en valoraciones, como que claro, que nombrar a una mujer significa que se les... que les va a significar requerir un esfuerzo, por cierto, que es lo que dice la ordenanza, procurar hacer un esfuerzo. Pero es que, por lo menos a nuestra compañera, nadie le ha preguntado si le supone un esfuerzo o realizar esa, o sea, esa función. Desconocemos ya a las mujeres del resto de grupos políticos, se les ha invitado y han rechazado formar parte porque no tienen tiempo, porque es un esfuerzo. Sin embargo, se utiliza de excusa para darnos la respuesta. No lo entendemos. Pero es que basado en eso se dice que podría estar representada, pero no se aporta ningún dato de cuánto es de las representaciones que tiene el ayuntamiento, cuántas representaciones tiene cada uno. O sea, ya me va a quedar el equipo gobierno. ¿Qué tipo de obligaciones? Por si no queréis repartirlo con nadie, o sea, que nadie más pueda participar en ese foro. Entre vosotros, desconocemos exactamente la carga de trabajo que tiene cada uno, pero a priori, nos parece que no hay, nos parece, que se podía haber apuntado, o sea, o haber justificado de alguna u otra manera, que hay una carga, que hay una desproporción entre la representatividad de las mujeres del equipo de gobierno y de los hombres. No nos parece, pero sin embargo se utiliza de excusa, se hacen ese tipo de valoraciones que entendemos que van más allá de lo que es un informe jurídico para responder a un recurso. Entonces no compartimos el contenido de esto, evidentemente no compartimos lo que se va a votar, vamos a votar en contra de que se rechace nuestro recurso. Y bueno, de igualdad, luego tendremos un rato para la igualdad. Imagino. Bueno, vale. ¿Votos a favor de la desestimación del recurso de reposición? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Votos en contra? 4. Jesús María, creo que quería decir algo. Pues, visto lo que está sucediendo con los representantes para este convenio con la Hacienda de Orza, en este caso, yo pongo mi designación sobre la mesa y, bueno, desde el inicio yo tenía hice una serie de propuestas y me gustaría proponer en mi sustitución a Erika. Era una de mis propuestas, pero bueno, la alcaldía tenía otras propuestas también y bueno, yo dejo... Entonces, ¿propones dejar esa representación y que lo coja Erika, don Francisco Erika? Que lo coja Erika.
Como eso tendrá que hablarse tras a pleno, ahora es exclusivamente el recurso, ¿no? Bien, aceptar o no. No, digo, si quería, o lo traemos para el próximo pleno, ningún problema, ¿eh? Ah, no, digo, a ver, que no. O sea, que ahora mismo ya estamos hablando si aceptar o no el recurso independiente de los nombramientos. Ya, eso que propones. Pero el recurso que ha sido rechazado, yo. Pero bueno, tampoco lo rechazo o lo acepto, no tendría que contestar ahora, ¿entiendes yo? Bueno, pues yo he dicho, pero, preguntar por eso, ¿no? Yo he dicho, no sí, yo he dicho sí, que sí, bueno, pero digo que vamos a terminar el punto y luego en usted cómo viene el punto. Pues sí que has agotado. Vale. Bueno, pues lo dicho. Que el punto acaba bien. El punto acaba. Yo he dicho. Bueno, pues que dejo. Pues que lo piense Erika y ya nos contestarás. ¿Eh? Y para la. Y para el próximo pleno, pues se trae una nueva. ¿Eh? Vale. Si te parece, pues lo valoras y lo hablas con José Mari. Venga. Venga, hecho. Pues ahora pasamos al punto número que hemos pasado por urgencia, el punto número 6. Entonces, si os parece, la votamos por puntos. Aquí, a ver, se hablaba de la ordenanza de ayudas sociales del Ayuntamiento de Orcoyen, que se aprobó en 2015, que ha vuelto a quedar sin vigencia. Entonces, en años anteriores también dice Breiso que tuvieron que recordar que se había pasado el plazo y si queríamos poder ayudar a nuestros vecinos y vecinas, entonces consideran que hay que renovar. Pese a las ayudas implantadas por el Gobierno de Navarra, cubre la mayor parte de los objetivos de nuestra ordenanza, es necesario obtener la ordenanza municipal en vigor para que nuestras vecinas y vecinos puedan recibir estas ayudas. Entonces, plantean dos puntos. Entonces, si os parece, lo votamos por puntos, por lo que se propone el Ayuntamiento de Orcoyen, se acuerde. La actualización de los importes económicos de las ayudas según consta la documentación adjunta, yo ahí decir que es lo que he dicho antes, que requiere yo creo que un estudio un poco más a fondo y que si hay que actualizarlo, pues bueno, ya le daremos una vueltilla y se trae para el compromiso de Tere, no sé si se puede decir, el compromiso de Tere y el mío es traerlo para el próximo pleno y darle una vuelta a la posible actualización de los importes. Entonces, si os parece, votamos. Votos. Voy a ser breve porque hemos hablado antes bastante, pero nosotros sí que creemos que hay que actualizar. Estos son cantidades de 2015. Luz, gas y demás suministros han sufrido una subida importante en los últimos años. Estos son ayudas de emergencia y de urgencia, no son ayudas fijas mensuales, sino que más por las cantidades y por los objetivos de la ordenanza son ayudas extraordinarias urgentes. Prácticamente, pues, dice, ¿no? Pues 700 euros anuales. Pero si el alquiler de una vivienda en Orcoyen, ya pocos alquileres hay por debajo de 550, 600 euros. O sea que, al final, a lo que responde esta ordenanza son ayudas muy puntuales y urgentes. Y que requeríamos de tener esta ordenanza precisamente para poder realizar ese tipo de. O sea, que los servicios sociales se respondan a ayudas extraordinarias y urgentes. Nosotros mantenemos la propuesta y votaremos a favor de actualizar los importes económicos. Sí que entendemos, como vivimos el año pasado y el anterior, que requiere un trabajo de base, pero eso, pues, que no se ha hecho. Traíamos una propuesta, pues bueno, con unos aumentos que entendíamos que podían ser asumidos por todos y que pues son las cantidades, pues bueno, como acuerdo de base y de mínimos en el que todos podíamos verlos reflejados. Nuestra propuesta sí que va más allá, pero bueno, por lo menos nos felicitamos y que se apruebe por lo menos la ampliación del periodo de validez para que ningún vecino se quede sin poder recibir ayudas. Vecino. Vale, pues votamos el punto número 1. Votos a favor de la actualización. Ya digo, que nosotros nos comprometemos a traer para el próximo pleno una posible actualización. Una pregunta antes de pasar a votar. Se vota la actualización. Se me ha ido. La ampliación de la vigencia de la ordenanza. Después, si se actualizan las. Con las cantidades que se lleguen a acordar y demás, la actualización de las cuantías, ¿eso se puede hacer con carácter retroactivo o es a partir de la fecha de no es con carácter retroactivo? ¿Y se puede incluir algo por si hay algunas personas mientras se aprueba la ordenanza
que se haya beneficiado de las ayudas de emergencia con carácter retroactivo esas... No. No, las personas se beneficiarán de la ordenanza que tenemos hasta ahora sin actualización. Sí. Pero vale. Es... Entonces, pasamos a la, al punto número... que es la actualización de los importes económicos de la ayuda según consta de la, documentación, que como digo, ahora nosotros el compromiso traerá esto. ¿Votos a favor de esa actualización, de ese punto? 4. ¿Votos en contra? 6. El punto número 2, la ampliación del periodo de validez de la ordenanza reguladora de prestaciones económicas directas y personas y o familias al año 2019. ¿Votos a favor? Todos, ¿no? Venga, una mierda. Vale. Bueno, pues pasamos, si os parece bien, a la parte de control, resoluciones de alcaldía. Concejales y concejalas y a todo el voluntariado de Orcoyen por la participación, la organización y ejecución de los actos navideños de, que han sido estas últimas navidades. Desde aquí trasladar nuestro agradecimiento por la buena labor que se ha desarrollado en todos los actos navideños. Decir que vamos a convocar la comisión de fiestas el próximo 23 de enero, miércoles, a las 5 de la tarde. Decir y recordar, no solo a concejales y concejalas, sino a todo el vecindario en general, que hay un taller participativo relacionado con la Agenda Local 21 el día 30 de enero en el Centro Cívico a las 6 de la tarde. Para vuestra información, relacionado con MAPSA y ese pequeño acuerdo que tenemos con ellos para incorporar a personas a trabajar en su fábrica, decir que han recogido del servicio de nuestro registro de desempleados 89 currículums, que han hecho 27 entrevistas, han filtrado esos currículums y han hecho 27 entrevistas y de momento se hicieron 5 incorporaciones. Seguirán trabajando en el tema y seguirán entrevistando y seguirán intentando incorporar a más personas, vecinos y vecinas del. Como sabéis, el servicio de desempleados y mejora de empleo del ayuntamiento pone en contacto a las personas desempleadas con las empresas que quieren contratar a vecinos y vecinas. También se supone que luego estas empresas se querrán beneficiar de las convocatorias de ayudas a las contrataciones, pero bueno, de momento que sepáis esos números. Una pregunta. La contratación ha sido, es temporal, indefinida, directa, a través de trabajo temporal. Yo creo que es temporal. Temporal, pero contratación directa por la empresa. No, yo creo que los cogen a través de DTT. Entonces no se pueden acoger a la subvención, ¿no? No sé. Si así lo estipula, yo creo que la convocatoria estipula que no, que si es a través de DTT, creo que no. Pero bueno. Pero que se han contratado de momento a 5 personas. No, me parece la. O sea. El que luego tenga la posibilidad de esas personas, de que las conozcan dentro de la empresa y que después se las quede la empresa, de gracia estupenda. Hombre, yo creo que en MAPSA está complicado porque creo que luego es cooperativa, hacen socios, no sé. Pero bueno, que sepáis que hay cierto movimiento y a ver si en vez de 5 en el 2018 pueden ser muchos más en el 2019. Muchos y muchas más en el 2019. Que sepáis que ya nos ha mandado un borrador de convenio del Departamento de Obras Públicas sobre para trabajar, un borrador entre comillas y en mayúscula y en negrita para trabajar para el tema del convenio entre las tres administraciones, el Gobierno de Navarra, Ayuntamiento de Pamplona y Ayuntamiento de Orcoyen para
para el tema de la financiación, mantenimiento, etcétera, adjudicación y control de las obras de la pasarela. Ya os lo mandamos a cada uno de los grupos para que le echáis un ojo. Yo ya he hecho una corrección del borrador, que si no tenéis muchas más aportaciones, lo mandaremos enseguida a Pamplona y al departamento para que supongo que Pamplona tendrá varias cosas que decir al respecto y que el departamento también nos pueda convocar a una reunión y, bueno, y entrar ya un poco a negociar determinadas cuestiones que del mismo, ¿no? Perdona, que te corto otra vez. ¿Qué fecha tienes previsto enviar para...? ¿Hasta qué fecha nos das plazo? Enseguida. Para... ¿Pero enseguida cuándo? Si puede ser antes de mediados de la semana que viene, mejor. ¿Miércoles? Hasta el miércoles. Vale. Para poder mandárselo al Ayuntamiento de Pamplona, a los técnicos y al concejal responsable de urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona y al departamento. Pero bueno, que sepáis que yo lo que he hecho básicamente ha sido... derivar todos los trabajos de adjudicación y de, sobre todo de adjudicación y de todo el proceso de expropiación al Ayuntamiento de Pamplona, ya que está la obra en términos municipal de Pamplona, y parece ser que el gobierno de Navarra, al ser una partida presupuestaria llamada de subvención, pues no se pueden encargar ellos porque no se pueden hacer una subvención ellos mismos. Entonces, pues eso, parece ser que el gobierno de Navarra no puede hacerse cargo de las tramitaciones, según dicen ellos, eso habrá que verificarlo, y entiendo que como está en término municipal de Pamplona, pues yo creo que quien tiene que intentar gestionar todo lo que es la adjudicación, el control y los expedientes de expropiación tiene que ser el Ayuntamiento de Pamplona. Entonces, básicamente del borrador lo único que he hecho ha sido todo lo que nos tocaba a nosotros para ser la Pamplona. Y yo no tengo nada más de información. Ya os he dicho lo del tubo de abastecimiento de la carretera Chauri. Y... mociones. Sí. Mociones. No, ¿hay alguna? Sí, ¿no? Si quieres aumentar la urgencia. Vale, pues sobre todo nos centramos o nos hace referencia y nos parece importante presentar el ataque que sufrió una de las placas informativas que hay en las entradas de Orcoyen, que esto sucedió en vísperas del 25 de noviembre. Nos consta que los servicios municipales son conocedores, pues se limpiaron la placa. Lo que sí nos sorprende y estamos esperando es que este ayuntamiento se posicionase al respecto, como se ha hecho otras veces ante otras pintadas. Visto que desde el área de igualdad y desde la alcaldía ni nadie más se ha posicionado al respecto, pues desde hace ya 3 meses, pese a que eso es un acto público y conocido, pues creemos que este ayuntamiento se tiene que posicionar. La urgencia viene dada, si ha pasado ya desde el 20 de noviembre, 3 meses sin que se haya pronunciado esa institución, se ha dañado un bien público municipal. Esto forma parte de una estrategia más, algo más que atacar la placa de Orcoyen, y esas mismas fechas hubo otro tipo de ataques a otro tipo de placas, otras de poblaciones vecinas o de la comarca, hubo otro tipo, o sea, entra dentro de una campaña y una dinámica de ataques a la diversidad, a la sexual, a una campaña orquestada hacia los derechos conquistados en los últimos años, y creemos que eso tenemos que dejar claro, que este ayuntamiento sigue y seguirá enmayado por lo menor medida o compromiso, pero que seguimos comprometidos con trabajar las políticas de igualdad, la diversidad sexual, y rechazamos este tipo de actos que, como dice el escrito, pues han visto incrementados en los últimos meses con declaraciones contra todo este tipo de políticas activas en defensa de la igualdad y contra las violencias machistas.
Sí, es muy claro. Proponemos manifestar nuestra postura en defensa de esas políticas, nuestra repulsa a todas las manifestaciones de dicha violencia machista, comprometernos a seguir trabajando en favor de la igualdad y la seguridad de las mujeres y rechazar cualquier tipo de acuerdo político, implícito o explícito, que suponga poner en cuestión los derechos, la libertad y la seguridad de las mujeres. Pues esperemos vuestro apoyo. Bueno, habrá que votar la urgencia primero. Es un tema que nos toca directamente con el tema del cartel. Yo creo que no habría ningún problema pasado. Es más, además propondría, ¿no? Si vosotros que sois representantes de la moción, convertirla, dar una vuelta y convertirla en una declaración institucional, si os parece. Bueno, al final el matiz, yo creo, no deja de ser una declaración. O sea, yo si bueno, queréis incorporar sí, a presentarla, sí. Y eso es un poco lo que estoy planteando, sí, no tenemos ningún problema, y que sea presentación de la moción, sea de manera conjunta. Pues se presenta. Sí. Pues no se metirme norma con las mociones y las declaraciones, claro, están siempre abiertas, a que cualquiera se sume. Bueno, pues se presenta conjuntamente por todos los grupos y como no puede ser de otra manera, pues lo apoyamos, ¿no? Pasamos la urgencia, no trata ni que votemos, ¿no? Se da por unanimidad y se da por unanimidad. Quisiera, no sé si está bien escrito o se puede mejorar. En donde ponéis, o ponemos ahora, que lo tengan claro, desde Orcoyen, desde el feminismo, yo creo que tendría que haber entre Orcoyen y desde el feminismo otra coma. O sea, desde Orcoyen. Vale, de acuerdo todos, ¿no? Venga, ¿alguna cosa, alguna moción más? ¿Ruegos, preguntas? ¿Algún ruedico? ¿Alguna pregunta? Tenemos unas cuantas. A ver. Como digo siempre, si puedo la contestaré ahora, si no, intentaré contestar a las respuestas a las preguntas que hicimos en el pasado. ¿Qué eran? Los árboles. Ah, sí, la información ya la pedí, ¿eh? Si le pedí al servicio de jardinería, ya le pedí la información. Cuando la tengas, la pasaré. Vale, entonces, siguiendo un poco con el tema de la igualdad, pues en este ayuntamiento pues aprobamos un plan de igualdad y unas líneas estratégicas a trabajar con un calendario de actuaciones para este año 2018. Entonces creemos que no se está cumpliendo ni prácticamente nada del acuerdo y del compromiso que tenemos aquí. Entonces, como pese a que según recoge ese plan de igualdad, se plasmará y concretará todos los años a través de una programación anual que será elaborada por el área de igualdad durante el último trimestre del año en curso en base a los niveles de prioridad mencionados, pues como no se nos ha trasladado y desconocemos que se ha hecho, entendemos que no se está cumpliendo, no se ha hecho esa programación anual para el año que viene, y a ver por qué. Insiste en que la programación anual se realizará a finales de cada año. Claro, ¿por qué? Estamos viendo a la de 2018, porque no va a ser que alguien nos diga que estamos a principios de año. Nos referimos a la de 2018. ¿Por qué no está hecha? Y si está hecha y no se nos ha trasladado, pues será más fácil que se nos responda a las siguientes preguntas. Entonces, de cuatro líneas así estratégicas de trabajo respecto a la violencia de género, violencia machista y esas áreas de actuación, no vamos a plantear preguntas. Nosotros creemos que algunas cosas se están haciendo, sobre todo las que tienen inercia de anteriores responsables de igualdad, y no me estoy refiriendo solo a los EH Bildu, sino a los que nos precedieron. O sea, prácticamente se mantiene lo que otros años se ha hecho o funciona, no se ha hecho nada nuevo, no se cumple lo que dice, pero bueno, si estamos equivocados y se cumple, se nos podrá responder. Entonces, en el programa 1, se habla de creación del área de igualdad dependiendo de la alcaldía con recursos humanos y presupuestarios desde donde se impulsen y coordinen las actuaciones municipales en materia de igualdad entre hombres y mujeres. Pues queremos saber qué recursos y qué estos presupuestarios nuevos desde la aprobación del plan de igualdad se han destinado al área. Se habla de que todo lo que estamos refiriendo son actuaciones que están recogidas en el plan para haberse realizado en 2018. ¿Ya? Hemos quitado todas, o sea, solo nos referimos exclusivamente a las que se tenían que haber hecho. Constitución del Comité Político de Igualdad del Ayuntamiento, como organismo impulsor del desarrollo del Plan de Igualdad. No sabemos si se ha constituido, si se ha reunido. Entonces queremos saber si se ha reunido alguna vez, si se ha constituido. No, no se ha constituido y no se ha reunido. Vale, Constitución del Comité Técnico de Igualdad del Ayuntamiento como organismo coordinador y ejecutor del desarrollo del Plan, a través de la transversalización de la perspectiva de género en todas las actuaciones municipales. Igual que con el anterior. Si se ha constituido, si se ha reunido alguna vez.
designar a una persona funcionaria contratada de forma indefinida con nivel de jefatura dentro de cada área municipal que sea la referencia para el impulso de la estrategia del mainstreaming de género desde su área de trabajo en la entidad local. Si no sabemos si sale, si ya hay responsables, claro, son cuatro opciones que tienen coste económico cero. Cero para este ayuntamiento. Y no sabemos. Bueno, me estás pidiendo la designación presupuestaria, entonces ¿tiene coste o no tiene coste? No, no, a ver, me contratar los recursos humanos para el área de igualdad, sí, pero constituir el comité técnico y el comité político, que son los que tienen que llevar adelante el plan, coste económico cero, es convocar a la gente y reunirla y empezar a cumplir las reuniones que marca el plan. O sea, es a lo que me refiero. Evidentemente, si estamos hablando de recursos humanos y presupuestarios, eso sí es un coste. Bueno, respecto a la línea estratégica 2, respecto al programa 2, formación especializada para el streaming de género, se habla de elaboración e implementación de un plan de formación. Voy a intentar resumir porque si no se va a hablar. Entonces queremos saber si se ha elaborado ese plan de formación y tenemos una copia del mismo. Luego, elaboración e implementación de un plan de formación dirigido al personal técnico municipal. Similar, queremos saber si hay un plan de formación hecho y que se nos facilite. Luego, respecto a la línea estratégica 3, incorporación del enfoque de género a la gestión de personal. Elaboración y difusión de informe anual que recoja la distribución por sexo de la plantilla municipal, analizando los tipos de contrato, jornadas, distribución mujeres y hombres por niveles y salarios. Pues queremos saber si se ha hecho. Incorporación a los temarios de los procesos selectivos de acceso y promoción de personal en la entidad local, contenidos de igualdad de género. Pues queremos saber en 2018 si se ha cumplido eso. Entonces, sin coste. Gestión de la información y política de comunicación. Elaboración de normativa, procedimientos y herramientas para la incorporación de un uso no sexista del lenguaje y de las imágenes en la entidad local. A ver si existe tal normativa y alguna herramienta que no seamos nosotros. Oye, esto tiene rata. O sea, si hay un procedimiento en el ayuntamiento para que eso no pase. Programa 6, gestión de la información y política de comunicación. Elaboración de normativa. Perdón. Incorporación de enfoque de género a la web municipal y la revista municipal. A ver si se está cumpliendo. Línea estratégica 4, la igualdad de género como parte del desarrollo sostenible del municipio. Respecto al plan, o sea, al programa 4, participación igualitaria de mujeres y hombres en los recursos y servicios del municipio, se habla para 2018 de impulsar y canalizar la participación de las mujeres y sus organizaciones en el diseño de la estrategia de desarrollo del municipio, así como en planes y proyectos que afecten a la igualdad entre mujeres y hombres. Pues en el plan marca cuáles son los indicadores a analizar para ver si se están cumpliendo los objetivos. Pues en esta serie de esto queremos que se nos responda en base, ya que en el plan marca cuáles son los indicadores y qué es lo que hay que analizar en cada una de estas cuestiones, que se nos responda en base a lo que debe estar en ese informe, que se debería haber hecho ya a finales de año. Se habla también de fomentar el empleo de calidad en las mujeres en el territorio como una de las vías para fijar la población en entornos rurales. Pues queremos saber qué iniciativas se han realizado y demás. Analizar y gestionar la adaptación de los servicios del territorio, transporte, salud, formación, empleo, subvenciones y ayudas a las diferentes necesidades y realidades de mujeres y hombres. ¿Qué se ha hecho? Respecto al punto número 3, cuidado, responsabilidad y conciliación, que eran unos de los que más, cuando hemos estado preparando el plan, probablemente sean los puntos que más se haya trabajado en Orcoy en ese tema, sin tener en cuenta lo que ya se venía haciendo, eso no son mejoras. Pues se habla de plan de trabajo del municipio, territorio, para, en el programa 2, plan de trabajo del municipio, territorio, para impulsar la ética del cuidado y la conciliación corresponsable. Pues se habla de acciones de sensibilización para el cambio de valores hacia la igualdad de género y la ética del cuidado como valor social y la conciliación responsable. Acciones de formación en materia de igualdad de género, a través de las cuales se valoren los trabajos de cuidado y corresponsabilidad. Acciones de formación en colaboración con otros agentes sociales implicados, dirigidas a personas cuidadoras en función del perfil y necesidades que presenten. A ver qué es esto. Número de acciones, si se han hecho, si no se han hecho, con qué seguimiento. Luego, nuevo, sobre la línea estratégica 2, nuevos modelos de gestión de los tiempos de los espacios y de los cuidados. Programa 1. Incorporación de servicios de conciliación en todas las actividades organizadas y o desarrolladas por el ayuntamiento. A ver si se está cumpliendo, más allá del área de igualdad. Luego, en el punto número 4, empoderamiento de las mujeres, su participación sociopolítica y cambio de valores. En línea estratégica 1, la ciudadanía plena de las mujeres a través de su empoderamiento.
Programa 1, realizar talleres y cursos específicos de empoderamiento atendiendo a las necesidades de mujeres jóvenes, adultas, migrantes, entre otras. ¿Qué se ha hecho? Generar información que permita a las mujeres del municipio tomar conciencia de cómo les afectan las igualdades y discriminaciones de género. Estimular el autocuidado en las mujeres, atendiendo a su edad, necesidades e intereses. Similar pregunta. Número de acciones, número de participantes. Programa 2, empoderamiento colectivo y de género de las mujeres. Generar procesos de reflexión donde se promuevan nuevas vías para el empoderamiento colectivo y social de las mujeres. En el ámbito de la movilidad, diseño y desarrollo de un proyecto para detectar los puntos inseguros del municipio vinculándolo a las emociones generadas, miedo. Entonces, en este punto en concreto nos consta que ha habido peticiones al respecto en este ayuntamiento de alguna mujer por alguna zona del pueblo. Queremos saber lo que se nos responda, o sea, que se nos facilite la queja, sugerencia o solicitud y la respuesta que se le dio al respecto, si se le dio alguna. En el ámbito de la cultura y el deporte, incluir el enfoque de género en la programación cultural, deportiva y de ocio de Orcoy. Vamos a ver qué acciones han hecho. Hay un programa 3, empoderamiento y participación social y política de las mujeres, pues igual que se nos responda, como está muy detallado, está muy esquemático, sobre el 2018. Y luego, en la línea estratégica 2, el valor social de la igualdad entre mujeres y hombres, a través de la transformación de los valores sociales y patriarcales. Programa 1, estereotipos de género y roles atribuidos a las personas en función de su sexo. Se habla de implementar un programa de coeducación en todos los centros, recursos y servicios educativos de Orcoy. Nos consta que la Escuela Infantil Municipal fue uno de los centros pilotos del programa escolar. Nos gustaría saber qué valoración se hace desde el equipo de gobierno respecto a dicho programa y su implantación en nuestra escuela, que al menos a nosotros lo que nos llega, tanto por parte de padres y de usuarios o trabajadores del centro, es buena, pero sí que nos gustaría conocer del equipo de gobierno, del alcalde, de la concejala de igualdad, de quien determines que sea, saber pues, que valore eso que se implantó, que es uno de los puntos que se incluye en el plan de igualdad y en Orcoy de años anteriores. Se ha implantado un programa y queremos saber pues, eso, qué valoración se hace. Sobre creación y mantenimiento de la escuela de padres y madres, que era como una demanda muy que arrastramos incluso de la época de Julia, de la escuela de madres y padres, y que tenía muy buena acogida, pues queremos saber si se ha implementado, cómo se ha financiado y qué actividades se han realizado desde el ayuntamiento. Entonces, en resumen, se debería haber presentado ya todo esto que nosotros hemos preguntado, debería estar hecho y en un registrado y a disposición de todos los concejales, porque así lo marca el plan, así nos comprometimos todos a hacerlo, así aprobamos todo un plan y papel mojado. Pues tenemos un plan, tenemos de qué, no se hace nada. Bueno, ¿me estás preguntando o estás afirmando? Aquí estoy afirmando. Bueno, es que, si no son preguntas, bueno, pues queremos saber. Vale, pues te lo he trazado como pregunta, no hay ningún problema. En nuestra opinión, no se ha hecho casi nada. Queremos saber cuál es la valoración del alcalde respecto al cumplimiento del plan de igualdad. Recordar que la Comisión Política de Igualdad, presidida por la concejala y formada por un representante de cada grupo político, se debería de realizar una reunión mensual, salvo que a nosotros no se nos haya invitado, pese a que tenemos que estar, pues no se ha hecho ninguna, llevamos ya 6 o 7 meses con el plan aprobado más. Lo mismo, la Comisión Técnica de Igualdad tiene unos plazos, una serie de reuniones fijadas y estipuladas que no se han cumplido. No sé, si no sé de qué vale pedir una subvención, gastar dinero público en hacer un plan de igualdad más o menos consensuado, en el que todos estábamos de acuerdo, cada uno con nuestros ritmos, pero los ritmos que se aprobaron, pues, entendemos que eran para cumplir. Cuando se aprueba un plan de igualdad de medidas a ejecutar en 4 años, es para llevarlas a cabo. Entonces queremos saber por qué no se han llevado a cabo. Pues hay una cuestión fundamental. De todas maneras, yo voy a pedir, me gustaría que nos pasaras todas esas preguntas por escrito, si no han quedado recogidas. Pues pasaré para que yo pueda solicitar un informe a la concejala de igualdad y a los técnicos municipales, pero así hago de pronto una de las cuestiones fundamentales, ¿por qué no se ha dinamizado y no se ha seguido
y no se han realizado determinadas acciones, que unas sí se habrán realizado y otras no, es la contratación de la técnica de igualdad, que por eso estamos ahora en el proceso de contratación, que es, si el mismo, el mismo plan de igualdad lo dice, quien la persona encargada de dinamizar ese plan. Entonces, así a bote pronto, la contratación de la técnica de igualdad es fundamental para la ejecución de ese plan y por el seguimiento y dinamización de ese plan. Aún así, como digo, solicitaremos un informe a la Concejalía de Igualdad y a la... y a los técnicos que están un poco al frente del tema, para que nos puedan decir qué acciones se han desarrollado en base a todas esas preguntas que has hecho. Vale. No. ¿Alguna pregunta más? Sí, bueno, solo así. Que nos alegra que hayáis llegado a esta conclusión de que es necesaria la técnica, porque fue cuando empezamos a elaborar el plan y cuando desde este grupo municipal se tenía la responsabilidad de igualdad, se planteó la necesidad, la urgencia de contratar esa técnica, que era prioritario para llevar a cabo todos los trabajos. Desde ahí se valoró que no, que era más importante el plan, que se podían hacer las cosas. Nos alegramos que habéis llegado, aunque sea un año tarde, a la misma conclusión que nosotros. Nos apena que se haya perdido pues 6 o 7 meses de trabajo y dentro del plan pues un año entero. Pero bueno, espero que vaya adelante la contratación, que sea la mayor prioridad posible y que al menos en 2019 podamos darle un arreón y ponernos al día. Yo te digo que fundamentalmente, si no se ha cumplido en un tanto por ciento alto el plan de igualdad en el 2018, que se aprobó a mediados de año, ¿no? O sea, estamos hablando de 6 meses, no se ha hecho precisamente porque no teníamos contratada la técnica de igualdad por diferentes cuestiones que, si queréis, algún día, ya os la expliqué en una comisión, pero os la explicaré otra vez. ¿Vale? ¿Alguna preguntita más? ¿Algún ruego? ¿Alguna historia? ¿No? Vale, pues se levanta la sesión. Muchas gracias por estar.